Hola Almas, hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Voy a hacer tu horóscopo Géminis. Vamos a sacar primero el mensaje del universo directo para vos. Paciencia. Mantengo la calma, respiro y relajo mi mente mientras confío que el tiempo para cada cosa es perfecto y todo sucede en su justo momento. Paciencia, Géminis. Este es el mensaje de tus días directo para vos. Vamos a ver tus energías con Tarot Oshosen, Géminis. Signo de aire. Vamos a dejarlas así que yo. Vamos a ver qué energías salen para vos. Vamos con cartitas. Tres salieron. Fluir. La fuente. Lo simple y lo ordinario. Buscamos una más. El ermitaño. Tremenda tu lectura. Géminis empezó con toda, con una energía. Muy cerca de lo que estás buscando, lo que querés realizar, una conexión espiritual muy fuerte, muy llegada a la fuente, a Dios. Se ve una situación que te deja fluir y disfrutas de lo simple, de simplemente lo que tenés y agradeciendo por esa situación, una evolución muy pronto donde muchos quizás a través van a atravesar el camino de la soledad, de lo simple, para encontrarse uno mismo y entender quizás bueno, el nuevo nivel de conciencia que probablemente muchos geminianos y geminianas estén atravesando, así que a dejarse fluir es algo divinamente guiado, tener paciencia, todo cambio y evolución es un momento incómodo que, bueno, claramente nos saca de lo cotidiano y simplemente es eso, hay un plan, un proceso. Confía en ese proceso, Géminis. Voy ahora a meterme en tu lectura. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Vamos a ver los signos fuertemente involucrados. Sol, Luna, Ascendente, Venus. Hay que ver qué signos ascendentes tiene también tu persona especial. Conecta con esa data del universo y que lo demás vuelva a donde tenga que volver. Ese mensaje va a ser para alguna persona más, ¿sí? Signo de Tauro, Géminis, Libra, Capri, Sagi y Acuario. Vamos ahora a desplegar tu lectura con Tarot Egipcio, Rider-Waite, Rosacruz. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial? Antes de comenzar, Géminis, quiero invitarte que te suscribas a mi canal en YouTube, Supernova Tarot Hoy, que me sigas en mis redes sociales, búscame en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, y también por Instagram, Supernova-Tarot. Vas a encontrarme súper fácil, no hay otra con ese nombre. Así que bueno. En el caso de que estés viendo el video por YouTube, te invito a que compartas, amigos, amigas, para que también tengan su lectura. Activa esa campanita de notificaciones, así te avisa cada vez que saco un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Géminis. Como siempre, súper presente en los videos. Muy bien. ¿Qué siente el emperador? ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué hará la sacerdotisa? ¿Tu persona especial?
Acá no importan vínculos, te vas a dar cuenta enseguida. Seguramente de quién esté hablando. ¿Tenés disponible Géminis esta lectura? Escribime a mi WhatsApp. Te puedo pasar esta metodología de lectura u otras más, toda la data y todos los servicios holísticos que brindo. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué hará. Sacamos dos más. Bueno, ¿qué ver esta lectura, Géminis? Esta persona tiene una conexión con vos muy fuerte, ¿sí? Y puede ser muy relacionada quizás a los principios, donde hay mucho deseo, o bueno, una conexión quizás un poco de codependencia. Quizás hubo acá alguna situación donde esta persona se sintió en deslealtad o el problema que hayas atravesado. En este momento esta persona estaba enfocada en ese problema, no pude ver más allá de la situación o objetiva. Pero bueno, independientemente de eso, se ve que es una persona que está comprometida y hay mucho afecto y sentimiento mutuo, donde le encantaría saber de vos, o lo hace, te stalkean las redes en todos lados, sabe todo de vos, claramente, y por más que quizás solo esté en la mente y no lo lleve a la acción, le gustaría mucho poder mandarte un mensaje, escribirte, expresarte, que seguís presentes en su vida, ¿sí? También podría ser una persona que aún sigue muy cerrada, orgullosa, con pensamientos de, en fin, de tener la razón. Entonces, no puede desbloquear esa acción, ¿no? Si hubiese salido un 10 de bastos, te digo, te voy a mandar un mensaje hoy. Pero bueno, el oro alenta todo un montón. Así que esas son las energías Géminis que puedo ver de manera colectiva. Es una lectura general. Así que, más que nada, para que tengas un panorama de que esta persona tiene sentimientos y le encantaría expresártelos, pero por alguna razón ahora hay un bloqueo enorme. Quizás estés pasando por un contacto cero. Está bastante plasmado en esta lectura. Así que esas serían como las. Los pensamientos de esta persona quizás sobre la situación, sentimientos hay y piensa en un futuro ahí, no tan lejano, pero no ya, probablemente comunicarse, ¿sí? Vamos a ver ahora un mensaje de los ángeles del amor para Géminis. Y luego una canalización con oráculo, palabras del corazón. Seguime en Instagram, que subo reels a diario. Búscame como Supernova Tarot. Y también shorts de YouTube. Bien. Pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Bueno, eso te salió para vos, Géminis. Pasión. Vamos ahora con la canalización. Mensaje de tu persona especial a través de mí. Sueño con un futuro juntos. Quisiera decirte lo que siento. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos.
Quisiera que me creas, digo la verdad. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Quisiera decirte que te extraño. No encuentro solución a esto. Sueño con vos todas las noches. Bueno, eso es lo que canalicé de tu persona especial, Géminis. Así que espero que te haya gustado esta lectura. Voy a aclarar algo que me estuvieron preguntando en las redes, así que si lo escuchaste y justo tienes esta pregunta. En esta canalización es momento de cerrar el ciclo, pasar página. Tiene muchas interpretaciones, no solo lo que dice literalmente acá, sino también de cómo dejar atrás algo o ya no estar recordándolo constantemente o decir, bueno, basta, se terminó el tema. Es como un freno a una situación para comenzar una nueva historia o, bueno, una nueva página, ¿sí? Más que nada para que quede claro. Bueno, me encantó tu lectura, Géminis. Seguime en las redes, suscríbete a mi canal. Te espero en tus comentarios también. Me encanta leer lo que piensan. Le mando un beso grande, Géminis. Hasta pronto.